Buenas tardes. Hoy le queremos presentar una línea totalmente diferente de Ducati. Hoy le vamos a presentar la línea Scrambler 800 y 1100. Esta línea tiene varias versiones. En este momento vamos a ver la Icon, que es la Scrambler 800, y la Sport Pro Dark, que es la 1100. La Dark es un diseño que viene en Icon y también en la 1100. No así la Icon roja y la Icon amarilla que también tenemos en stock. Son motos versátiles para usar todo el día, para usar todo terreno. Son motos demasiado fáciles de manejar, livianas, con buena potencia. Tienen casi 75 HP. Y yo creo que es la moto ideal para una persona que está empezando a andar en motos de alta cilindrada y que quiere una moto para usarla en el día a día y también para poder divertirse en caminos un poco más complicados como todo terreno, etc. Todas estas versiones traen refrigeración aceite, dos modos de conducción y trae evidentemente el ABS ya incorporado también. Y bueno, todo lo que uno puede agregarle a esta moto o puede transformarle a su gusto es lo que la hace linda y versátil, ¿verdad? Uno le puede poner parabrisas, le puede cambiar las chapitas laterales por otros colores. Algunas personas le cambian los colores de los guardabarros, de los tanques. Estas son motos muy versátiles y son motos que no pasan de moda porque las carrocerías están pensadas o diseñadas como en la época de los 80, los 70, motos scrambler de aquella época. Son muy clásicas. Uno prueba este tipo de motos, realmente le va a gustar. Hay en lo que es Scrambler 800 tenemos la versión Night Shift, que es una Cafe Racer, ¿verdad? Una Cafe Racer es una versión que fue muy conocida y muy emblemática en la época de los 70, los 80. Los actores andaban en ese tipo de motos. Es una moto muy fashion. Además de la Icon y la Night Shift, tenemos la Scrambler Desert Sled, que ahora estamos trayendo una versión súper especial que es la Fast House. Fast House es una casa de equipamiento de motos que equipó esta moto específicamente para una competición que se hizo en los Estados Unidos, donde esta moto corrió y salió número uno. Fue una de las mejores motos y bueno, tuvo tanto éxito esta carrera o este modelo en esta carrera que la fábrica decidió hacer un modelo específico y se hicieron 800 unidades y una de esas 800 va a estar aquí disponible a partir de finales de julio de 2021. Así que los invitamos aquí a IMAC a recorrer, conocer un poco más de lo que es Ducati, conocer la amplia gama que tenemos, porque tenemos motos Big Trail como la Multistrada, tenemos la Naked como la Monster o la Hypermotar, tenemos la Super Naked, que es la Diavel y la ex-Diavel. Tenemos la Racing, que son las Panigale y la Super Sport. Acá tenemos la Scrambler también ahora para que usted pueda ver y divertirse. O sea, yo creo que en gama de productos aquí tienen mucho para ver y bueno, pueden elegir lo que más les guste y llevar eso. La línea Scrambler cuenta con su propia línea de indumentaria y accesorios, ¿verdad? Tenemos acá indumentarias de protección, parabrisas, señaleros LED, protectores de motor, chapones, toda su propia línea de accesorios
y evidentemente de indumentarias también, ¿verdad? Tenemos acá las botas, porque la línea Scrambler es una línea más light, donde la gente se puede divertir un poco más y no es necesario usar trajes para andar en esa moto, pero sí jeans con protección, como tenemos ahí, podrán ver camperas de jeans y jeans con protección. Tenemos las botitas para cuidado, uso urbano o también para off-road. Los cascos también son unos cascos vintage, un poco más clásicos, ¿verdad? Uno ve, evidentemente son cascos nuevos, hechos recién de marcas top del mundo, pero son cascos, como todas estas motos son clásicas, son diseños vintage, los cascos también son acorde a eso, ¿verdad? Y generalmente los cascos son abiertos y se usan con unas antiparras también un poco vintage para que quede acorde a lo que es el diseño de la moto.